Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? I am working. You're working. You're at night shift. Parece que está en el turno de noche, Walter. Yes. Okay. Well, and the rest of you? ¿Y los demás cómo están? ¿Cómo van? ¿Has anybody downloaded the certificate? ¿Ya tienen el certificado? ¿Ya terminaron la plataforma? ¿Cómo van? Hi, teacher. Hi, Isaac. How are you doing? I'm fine. I'm a little tired. A little tired. Ya terminé la plataforma. Ok, excelente. Como ahí también decían, nos decían, tienen que terminarla, porque si no, no pasan al siguiente módulo. Sí, ha habido un poco de presión, pero pues qué bueno que lo están haciendo. Ya muchos lo lograron. Acuérdense, si ya terminaron, de pues bajar su certificado, descargarlo. Hi, teacher. Hi, Verónica. Yo ya descargué el certificado. Ok, Verónica, excelente. Nos indicas cómo. ¿Dónde? Ajá, ¿dónde eso? Cuando ingresa a la plataforma, están los cursos, luego hay otro botón, y el tercer botón dice progreso. Ahí le das y ahí va a aparecer todos los, como las calificaciones. Y ahí va a aparecer un cuadrito azul y ahí dice congratulations, que finalizaste el curso. Y a la derecha hay un cuadrito celeste, ahí le das y ahí vas a ver el certificado. Le vas a dar clic y ahí te lo va a descargar. Importante, muchas gracias, Verónica. Esto, cuando usted le da View My Progress o donde dice Progress, haga clic y luego ahí va a ver todos sus resultados. Si ya tiene el 80% o más, le da, si lo tiene en español, dice certificado, o en inglés dice Request Certificate. Son unas letritas, entonces usted solo le da clic ahí y ya le deja ver su certificado y le da descargar o download. De ahí usted lo pueden imprimir y lo importante es que lo hagan antes que se vaya a cerrar la plataforma porque después le va a costar mucho. Uh-huh. Así que tiene tarea, Isaac, descargar su certificado. ¿Y los demás? Ya terminé la plataforma y es el examen. No sabía del certificado hasta ahorita. Bueno, qué bueno entonces que tocamos eso. Ahora ya saben que pues ustedes pueden gestionar el certificado una vez hayan completado el 80% o tengan un 8 de nota. Ya pueden hacer lo del certificado. Igual si ya terminaron la plataforma hasta la sección 5, el examen, ya les deja ver su certificado, siempre y cuando tengan más del 80%. Así que pues, felicidades a los que ya lograron su certificado y para los demás, apurémosle que tenemos hasta mañana a medianoche, recuerden. Hola, buenas noches. Buenas noches, Elena. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Una pregunta, quiero ver si se ve. No se ve, creo yo. No. Allí en la parte azul. Ahí está. Sí, ahí se ve Request Certificate. Uh-huh. Ahí está usted en la parte del progreso, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Gracias, Elena. Yo no se los muestro aquí porque yo no tengo esa función porque no me dan certificado. No tengo esa función, no tengo cómo mostrárselos. Pero gracias, Elena. Bueno. Tienen que llenar la plataforma para que le den certificado.
Tiene uno, fíjense que nos hicieron algo así para poder usar Zoom y todo esto, cambiar de pantalla y todo eso. Hicimos un curso parecido en la plataforma y yo bien contenta dándole con todo. Y no, no había certificado. Al final y yo, pero sí solo quedó registrado que sí hice el curso. Ok, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta, algún ejercicio que quieren que revisemos que les está impidiendo avanzar o algo en que les pueda ayudar antes de empezar la clase? No questions. Teacher, una pregunta. Sí, Elena. Este certificado, ¿lo vamos a imprimir o cómo? Fíjense que ahí lo importante es que lo descarguen. Descárguenlo en la computadora, guárdenlo o asegúrense de guardarlo en un dispositivo. Descargarlo y guardarlo para que ustedes lo tengan ahí. Ese es su comprobante de que usted ha finalizado exitosamente su módulo básico 1. Y si usted gusta, lo pueden imprimir. Vale, gracias. Sí, ajá. Y es mejor porque a veces hay otros cursos de que el certificado se les manda a la empresa y por ahí los traspapelan, los pierden y entonces es una buena iniciativa, es una buena opción de que ustedes tengan su certificado y ustedes lo puedan manejar, ¿verdad? Es más seguro. Así que por eso ya es opcional. Si usted lo quiere imprimir, pues yo lo imprimiría, lo pondría en la pared, lo adjuntaría en mis currículums. Entonces, es un comprobante. Ok, vamos a continuar entonces. Recuerden, cualquier duda, cualquier ejercicio, pueden escribir a mí o al chat. Veo que por ahí escribieron en el chat. Sorry, porque estaba dando clase a esa hora. A veces veo el chat entre clase y chat, pero no lo estaba viendo y cuando vi, me ganó el mandado Walter. Walter le ayudó ahí, era un punto lo que faltaba yo. ¡Ah, qué chivo! Entonces, por eso, ahí está el chat del grupo. Se pueden ayudar entre ustedes o me pueden escribir a mí. ¿Ok? So, si yo estoy ocupada, los compañeros le contestan o si los compañeros están ocupados, yo contesto, pero nos ayudamos. Así es que ustedes escriban. So, como no hay más preguntas, entonces vamos a empezar ya. Ayer nos quedamos en un ejercicio. Ok. Ven mi pantalla, ¿verdad? Hay una presentación, la de las sillitas, recordando el salón de clases. Ok, that was yesterday's exercise. Este era el ejercicio que tenían que hacer ayer. ¿Se acuerdan? Tenían que escribir las preguntas usando what y el verbo doing y las palabras en paréntesis. We had number one, what are you and Ricky doing? The answer was we're eating pizza. And number two, what's Michael doing? He's cooking dinner. A volunteer for the number three. Who can give me the number three? Question and answer. Nobody. What's Ron and Lucy doing? What are Ron and Lucy doing? Okay, and the answer? They are taking a walk. They are taking a walk. Excellent. Walter, veo la manita de Walter ahí. Number four, Walter. ¿Qué se hizo, Walter? Se desconectó quizás. Ok, le vamos a dar chance. Ok. Four. What is Julie doing? What is doing? Excellent. What is Julie doing? And the answer? La respuesta, Walter? She's getting up. She's getting up. Excellent. Isaac, let's continue with number five.
What is Mary doing? She's shopping. Excellent. What is Mary doing? She is shopping. Volunteer for number six. Number six. Patricia. Thank you, Patricia. What are Belle and Han doing? They are watching a movie. Okay, excellent job. Excellent. Thank you so much. Let's continue with number seven. A volunteer for number seven. Okay, I have Veronica and then Patricia. Okay, Veronica, number seven. What is Steven doing? He is studying math. Excellent. Thank you so much. Let's continue with Patricia. Number eight. Hello. Yep. Hello. What are you doing? What are you doing? Uh-huh. I am studying English. I am studying English. Excellent. Let's continue. Note number nine. A volunteer for number nine. Number nine, ya casi terminamos. Volunteer. Okay, I see here Patricia and Veronica. Vamos a dejarle a Patricia Alvarado la ocho, no, la nueve era, ¿verdad? Y la diez a Veronica. Ok, Patricia. La nueve sería what are you and Emma doing? Uh-huh. Y la respuesta sería they are having lunch. Ok, muy bien. Está todo bien estructurado. Nada más que como le dice tú y Emma. Uh-huh. Cuando me dice tú y Emma, se refiere a mí y a Emma, ¿verdad? Entonces uh-huh. Yo respondo nosotros. So, ahí sería we en vez de they. Cierto, cierto. We, ajá, excellent. Thank you so much, excelente. Gracias por su participación. Y estas cosas para eso nos sirven, como para irnos acostumbrando a como ir a interpretando. Y por eso les digo, es importante que ustedes participen, porque así hacemos como review. Veronica, let's continue with number 10. What am I doing? I am finished this exercise. Okay, excellent. That is the answer. So, as you can check the answers here, okay, there are the answers. Aquí están las respuestas, tal y como ustedes lo han estado haciendo. Okay. So, moving on, no sé si los demás ya le tomaron nota de las respuestas para que chequen que lo hicieron así. Okay, then moving on, we have a next exercise. Word powers activities. So, I know that some of you are familiar with this vocabulary. Algunos ya están como familiarizados con este vocabulario. Es el que se ha estado practicando en la plataforma. That is this one, activities.
Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, as you could see on the video, that is the vocabulary that you may use in order to participate in the discussion forum, writing the activities that you look in the pictures. So la idea de esto es que ustedes practiquen haciendo oraciones utilizando el presente continuo, como lo hemos estado haciendo, right? About these activities, ¿qué está sucediendo acá? Ella está jugando tenis. So you go to the platform and you write, she is playing tennis, he is riding a bike, he is running, he's swimming. Ayer vimos un poco de las reglas de spelling también, para que aquí cuando dice run, lo van a poner con doble N, running, swim, swimming con WM, así como vimos ayer. So the idea is that you create, la idea es que ustedes escriban oraciones de lo que vieron en los dibujos, en las pictures, en el discussion forum. Right? Now, we are going to answer these questions. Vamos a hacer un poco de práctica de speaking aquí. So we have some yes, no questions here. So let's begin. We have example one and two. We have the question and we have the picture. The question is they getting up? So you say, no, she's not. She's sleeping. Then you look at number two. Are Kelly and Tony taking a walk? No, they are not. They are shopping. Now, let's take a look to number three and you give the answer. Are Dan and Megan studying? No. They are not dancing. Okay, no, they are not. They are dancing. Excellent. Number four, is Carmen driving a car? No, she isn't. No, she isn't. Riding a bike. Excellent. She is riding a bike. And let's remember, vamos a hacer un paréntesis acá. Este verbo, ay Dios, qué lento está esto. Ok, tenemos el verbo ride y el verbo drive. La diferencia es que voy a utilizar drive como conducir, conducir un auto, un taxi, un camión, un bus. Si vamos a ride, sería como decimos en español, montar bicicleta, ride a bike. Montar un caballo, ride a horse. Y también se utiliza con motocicleta, motorcycle, ride a motorcycle. Uh-huh.
Cuando va en motocicleta, no se dice drive, se dice ride. Ride a motorcycle, ride a horse, ride a bike, etc. And that's it. Ese era el paréntesis que iba a hacer acá. Okay, let's continue with number five. Look at the picture. The question, is Bill playing tennis? No, he is Billy playing room. No es playing porque no está jugando. Sería he is running. Okay, so yeah, you can say no, he's running. Okay, or the complete answer, no, he isn't. He is running. Good job. Thank you so much. And number six, the question, is Michiko checking her email? No, she's watching TV. Okay, excellent. No, she isn't. She is watching TV. Now, number seven, is Claire watching television? No, she isn't. She is reading a book. Excellent. What about you? Are you sleeping? No, I'm not. Excellent. No, I am not. I am studying. I am writing and homework. I am studying. I'm doing homework. Okay, as you can see, here we have the answers. Aquí están las respuestas, así como las han venido haciendo. Okay, so we're going to move on this exercise. So we have a lot of people there. Okay. No sé por qué se está enloqueciendo esto. Okay, let's move to the picture. That's it. Okay, look at the picture. We have a group of people. They are doing different activities. And we have the name of the people here. We have Terry, Helen, Taylin, Brendan, Sonia, Pedro, Carlos, and Maria. They are performing different activities. So for the next exercise, we are going to need to remember that picture. Necesitamos recordar esa picture. Yo soy un poco mala con la memoria, con los nombres. Me puedo acordar de la picture, pero de los nombres no me voy a acordar. No sé si les pasa lo mismo. So, you can take a picture or a screenshot. Pueden tomar una foto para que tengan presente los nombres de las personas y lo que están haciendo. Lo vamos a necesitar para el ejercicio que viene. Okay, are you ready? Ready. Yeah, ready with the picture. Yeah, ya están listos con la picture. Yes, teacher. Okay, what are you going to do? We practice, vamos a practicar yes, no questions, okay? So, una de las dificultades que me mencionaban a veces con los ejercicios es en el momento de hacer las preguntas, el orden que deben de llevar. So, en este caso vamos a practicar haciendo preguntas utilizando las palabras que se notan en paréntesis. Entonces, lo primero que pueden hacer es escribir las preguntas usando las palabras que están en paréntesis. Pregunta 1. Tengo que utilizar Terry y wear short. Acuérdense que estamos trabajando en presente continuo.
Entonces la estructura de la yes no question es primero el verbo to be. Am, is, are. Dios. Luego el sujeto, Terry. Luego el verbo principal que lo tengo acá, where, pero le voy a agregar ing. Y luego el complemento y al final el question mark. ¿Y cómo me quedó la pregunta? ¿Is Terry wearing shorts? ¿Está Terry usando shorts? Y Dios. Okay, there you have the question. Is Terry wearing shorts? And then you look at the picture. Vamos a ver a Terry. Is this one? So as you can see, the answer is no, he's not. He's wearing jeans. Okay. Now in number two, van a hacer lo mismo. In number two, three, four, hasta llegar a la ocho. Van a escribir la pregunta y se pueden ir guiando con el ejemplo que tienen acá. Ah, primero el verbo to be, o sea, am, is, are. Luego el sujeto. Luego el verbo que me da aquí con ing, el complemento. Okay. Escribimos las preguntas. Cuando hayan terminado de escribir las preguntas, pueden ir a ver la fotito y contestarlas dependiendo de lo que vean en la fotito. Solo les voy a dar tiempo para que hagan el ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta, si lograron escucharme, porque la mascota del vecino se ha propuesto ahora a ladrar toda la noche. ¿Hay preguntas? ¿Estaban claras las instrucciones? Yes, teacher. Okay. So you can start working on that. Pueden empezar a trabajar en eso. Y yo estoy aquí por cualquier pregunta que quieran hacer. Thank you.
I'm sorry? El gato. ¿Usted qué le hace al gato? Yo nada, yo ya silencié y cerré la ventana. Lo que pasa es que han dejado solo al perrito y le agarra. Y con suerte que no está tirando el traste. No, no, no. A veces le agarra de aventar un suplato que tiene de aluminio. Pero no, no le estoy haciendo nada. Ahorita tengo paz aquí, no sé. Algo otro se ha inquietado por ahí. Pero este no. Ok, ¿cómo van los demás? ¿Cómo van con el ejercicio? Is it easy or difficult? ¿Cómo sienten? ¿Va fácil o difícil? Todavía tienen tiempo. 3 minutos más y revisamos. Okay, time. We're going to check your work. Volunteer for number 2. We're going to read and check. Vamos a leer y a revisar el trabajo que han hecho. Okay, here we have the answers. In number 1, es lo que ya estaba hecha. It's Terry wearing shorts. No, he's not. He's wearing jeans. Number 2, a volunteer to read number 2. ¿Alguien que quiera leer las dos? Isaac. Okay, we're going to read number 2, Isaac. Number 2. Is Tailin. Wearing. Is Tailin wearing a raincoat? Yes, she is wearing a raincoat. Okay, perfect. Thank you so much. Yes, she is wearing a raincoat. Thank you. Number 3, Ronald. Is Mary talking on the phone? No, she's not. She's sleeping. Thank you so much. Volunteer for number 4, David. Are Terry and Helen eating? No, they aren't. They are dancing. Okay, thank you so much. Como pueden ver, ahí tenían las dos opciones. Pueden decir, no, they aren't, o no, they are not. Okay, ahí están las dos opciones para la negativa corta. That's it, thank you so much. Let's continue, Susana. Are Terry and Helen?
and Terry and Helen hitting o era las 5? No, that's okay. Esa era. No, las 5. Sí, las 5, vamos. Okay. Are Pedro and Sonia watching television? No, they not. They are talking. Okay, thank you so much. Teacher tiene bloqueado el micrófono. Thank you. Sorry, my internet kicked me out. Sí, me sacó el internet, so sorry about that. I'm going to share my screen with you again. Okay, estábamos leyendo, creo que la number 5, escuché que leyeron la number 5. Now, number 6, Isaac, can you read number 6? Ay, no escucho. Hola. Number 6. Yes. Number 6. Hola. Yes. Yes, I can hear. Are Tylin and Brandon in Ibiza? Yes, they are. Okay, thank you so much. Number 7, a volunteer for number 7. I have Walter. Your microphone is off. Sorry. Is Carlos studying online? No, he's not. Listen. Bueno, no, he's not. He's reading a book. Okay, no, he's not. He's reading a book. Oh, puede ser. No, he isn't. He is reading a book. Excellent. Thank you so much, Walter. And the last one. Tenemos la última, la número 8. Volunteer for number 8. Is Maria wearing boots? No, she's not. She isn't. She's wearing high heels. Okay. Thank you so much. As you can see, ahí también tienen la opción de decir, no, she's not. O pueden decir, no, she isn't. Luego, she's wearing high heels. Cuando decimos high heels son los tacones y podemos simplemente decir heels. Por eso la palabra high aparece en paréntesis, porque se les puede decir high heels o solamente heels. Ok, si tenían su ejercicio así, that's correct. Excellent. Okay, so we're going to continue with this. We're going to exercise writing WH questions. You have a reading in the platform. Tienen una lectura en la plataforma que es pues bastante similar y como podrán ver, es el último ejercicio en la plataforma. Con eso terminaríamos de cubrir los contenidos de la plataforma, pero recuerden que aún tenemos clase mañana, es la última clase y vamos a hacer un repaso. Lo que más veo yo que a veces es un poco difícil es elaborar preguntas. O vamos a repasar, hacer preguntas, contestarlas, un poco de speaking. Y no sé si han pensado en algún tema que quisieran que reforcemos mañana. Yes, no. Okay, so let us watch the video. Hola, sí. Okay, teacher. That's okay. Perfect. So we're going to watch this video and then we're going to work on the questions. Hi, everyone. In this class, you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading.
friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, so as you can see, there is an exercise about two friends. They are chatting online, and you can see that they are describing all that is happening around there. So that is the last part of the platform, and after that, you have the final exam. Okay, so we're going to work on a similar reading. This is very similar. We're going to write 5 WH questions about that reading. Okay, what does it mean? Vamos a leer y a escribir 5 WH questions about the reading. Vamos a tratar de que sean preguntas acerca de lo que está sucediendo de acuerdo a la lectura. Aquí tengo un ejemplo y les escribí la estructura de la WH question and present continuous. Primero va a ir la WH word. ¿Ya recuerdan cuáles son las WH words? Where, who, what, etc. Luego van a poner be, o sea, am, is, are, lo cual va a depender del sujeto. Y luego, pues, el sujeto. El verbo principal con ing y un complemento si acaso lo hay, vea. Y al final la question mark. Aquí tienen un ejemplo. Where is Katie sitting? ¿A dónde está sentada Kate en ese momento? That is the question. La WH word, en este caso utilicé where. El verbo to be está acá, is. Luego el sujeto, Katie, y luego el verbo con ing, sitting. No tengo complemento. Algunas veces sí o a veces no. Depende de qué es lo que queramos preguntar. Ok, ese es como un ejemplo de lo que van a hacer. You can take a... Sí, veo que ya está la picture ahí. Thank you so much. So, that's it. We're going to watch the reading here. No le voy a dar otro clic. Okay, ahí está. There you have the reading. It's very similar, and you have to ask, create questions. No estas que están aquí, porque pues estas se las están haciendo entre ellas, ¿verdad? What are you doing? What are you working on? Esas no. So you have to create new ones. You see the conversations. It says, hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop, I'm doing my homework.
Entonces podemos escribir, por ejemplo, ¿a dónde está haciendo la tarea Katie? Where is Katie doing her homework? Right? Leyendo acá puedo hacer preguntas. ¿A dónde está haciendo la tarea? Ah, on her laptop. Or on her bed. I'll give you some time for you to write the questions and then we're going to share your work. Les voy a dar tiempo para que escriban preguntas y luego vamos a compartir el trabajo. Do you have a question? Isaac, veo la manita de Isaac levantada por ahí. Do you have a question? The question, este, la vamos a sacar de la, de lo que tenemos ahí en la pantalla, ¿verdad? De ahí van a sacar preguntas. Excellent.
Okay, let us check your work. A volunteer to chair the questions. Okay, Susana. What's Kathy doing in the laptop? She's writing to Hogwarts. Okay, very good. Good job. Thank you so much. Do you have any other one? Thank you. What's Kylie writing? She's writing an essay for Spanish. Okay, good one. That's good. Thank you so much for your participation. Any other volunteer? Walter, thank you. When Carmen talking on the phone. Okay, very nice. Do you have another one? ¿Tienen algo otra? Walter, only one? Yes. Where is Meg having? Okay. ¿Qué está tomando Meg, verdad? What is Meg having? Having. Okay, she's having a coffee. That's nice. Very good. Another volunteer, Daniel. Hi, teacher. Excuse me. When does he go to vacation? Okay, that's nice. Thank you. Do you have another one? ¿Tiene algo otra, Daniel? When all the... No, perdón. Where is your friend? Okay, where is your friend? That's in simple present. That's okay. Very good. Escuché un yo por ahí. Yes, yes, I am. Yes, okay. Pero no sé si es tan buena. That's okay, let's try. Where is computer man? The computer on the table. Where is Megan's computer? Al revés, where is Megan's computer? In number two, what is wearing Katie? What is Katie wearing? Ajá, hay que darle vuelta a las dos últimas, and that's okay. Okay. She is wearing rose red. Okay. Yeah, she's wearing a red blouse. Yeah. Red blouse. Oh, okay. Okay, you did a nice try. Hicieron un buen trabajo. Para mañana vamos a trabajar más en lo que son las preguntas. Han hecho un muy buen trabajo. Este es un tema que es un poco complicado. Lo digo porque a mí me costó y porque lo he visto también en las clases. Es como un poquito difícil aprender a poner en orden las palabras para formar una pregunta. En oraciones no es complicado. Hacer oraciones es bastante fácil. Donde tiende a ser un poco complicado es en las preguntas. Pero eso se va mejorando con la práctica. Todo en general es práctica. Hoy es también más práctica. Y necesitamos un poquito más de práctica con las preguntas. Y lo vamos a hacer el día de mañana. Vamos a practicar haciendo preguntas, lo que hicimos ahora. No sé si hay algún tema en lo que terminamos la clase. No sé si se les ocurrió algún tema que han dicho, tal tema. O no. Tal vez en el transcurso en la noche pensamos que nos hace falta. Okay. A mí lo que,
A mí lo que me costó fue la hora. La hora, okay. Siento que se me hace difícil. Uh-huh. Ya, la hora. Uh-huh. Okay, si se acuerdan de algo más en el transcurso de la noche, me lo hacen saber. Yo preparo en la mañana, preparo la presentación para la noche. So, si lo pueden hacer ahora, está bien, o mañana tempranito. And it's been a pleasure. No les quito más tiempo. It's time to sleep. Thank you for joining. Y acuérdense la plataforma, los ejercicios y cualquier cosa escriban. Estamos a la orden. Thank you. See you tomorrow. Take care and sleep well. Y Walter, que la fuerza lo acompañe porque él no va a dormir todavía. Sí, bye bye. Bye bye. Bye. Good night. Good night.